contigo. Buenos días. Buenos días, dos personas heridas. Es el resultado de un accidente acá en la avenida Javier Prado, en Surco. Y es que dos obreros de la empresa Cálida que se encontraban realizando labores fueron impactados por este cilindro que vemos en parte de adelante, luego que saliera despedido tras el choque de este auto manejado por Humberto Blet, según lo que nos dice la policía, el nombre del conductor, contra el cilindro y este camión que vamos a ver que se encontraba junto al cilindro que impacta contra las dos personas heridas. Según lo que nos manifiestan, uno es un obrero y el otro un supervisor. Vamos hacia el patrullero donde se encuentra el conductor, según la policía, en aparente estado de ebriedad, nombre Humberto Blets. ¿Ah? 38 años. 4-8. El señor se encuentra en aparente estado de ebriedad, según lo que nos dice la policía, y nuevamente el exceso de velocidad junto con el alcohol crean zozobra en las pistas. Esta es la información que tenemos desde Surco. Adelante con ustedes.